noche en GM Noticias, comerciantes de Chilpancingo protestan en la COFEPRIS, proponen horarios de funcionamiento para negocios no esenciales. La temporada de lluvias, ciclones y huracanes será más intensa este año. 567 trabajadores de Vectores en todo el estado continúan sin ser contratados. Reconoce el gobernador Héctor Astudillo el compromiso y solidaridad de la Sedena con el pueblo de Guerrero. Además, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero y la Universidad Autónoma de Guerrero coordinan acciones que buscan el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos a través del diplomado virtual que dio inicio el día de ayer. Pide el gobernador Héctor Astudillo Flores acatar el programa Quédate en Casa los últimos 13 días de mayo. Esto y mucho más, solo aquí, en GM Noticias, la verdad en la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Soy Mareli Ursúa y estaré con ustedes informándole durante esta hora de información aquí en su noticiero GM Noticias de todo lo que aconteció el día de hoy en el estado de Guerrero. Hoy martes, ya martes 19 de mayo del 2020, vamos a iniciar. No sin antes agradecer a todos nuestros televidentes que nos están viendo a través de Canal 10 de Grupo Multicable y también desde los municipios de Mochitlán, Quechultenango, Apango, Petaquillas, Ocotito, Tepechicotlán y por supuesto el municipio de Tixla, a todos los barrios y colonias de este bello valle. Iniciamos de una vez con la información, ya que vámonos hasta la capital del estado, donde comerciantes de Chilpancingo protestan en la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero, ya que proponen horarios de funcionamiento para negocios con actividades no esenciales. Toda la información con nuestro compañero Uriel Ángel. Comerciantes del primer cuadro de Chilpancingo protestaron ante las oficinas de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero, COPRISEC, para exigirle ordene la apertura de negocios no esenciales que cerraron ante las indicaciones de las autoridades de salud. La tarde de este martes, un grupo de comerciantes se manifestaron en dichas oficinas hasta donde acudieron para exigir el funcionamiento de sus negocios, donde ellos proponen horarios y días de trabajo, además de aplicar las medidas de prevención como el uso de cubrebocas y gel antibacterial. No queremos todo el día, no queremos 12 horas. Que el gobierno diga cuántas horas cree prudente que podamos trabajar. Yo creo que con 5 horas que abriéramos todos y la gente va a salir solo por lo que necesita. ¿Quieren que usemos caretas? Nos compramos todos, ¿sí o no? Nos compramos las caretas. Esto ya lo usamos, el gel ya se está utilizando, se acordonaron las entradas, nadie pasa a los negocios, pregúntales, todo lo que quieren se les trae. Los comerciantes se dijeron preocupados, pues toda la mercancía adquirida no puede ponerse en venta, afectando la economía de los más de 100 comerciantes que cerraron sus locales en las calles principales del centro de Chilpancingo, por lo que insistieron a la COPRISEC llegar a un acuerdo para que los comerciantes puedan abrir sus locales y obtener un poco de ganancias y solventar los gastos que representa mantener un negocio. Que nos den una solución, no queremos dinero. No queremos dinero, señores. Lo que queremos es trabajar. No queremos las 12 horas, las 10 horas, no sé cada cuánto. Déjenos un tiempo limitado. Pero esa gotita, esa venta, ese peso, esos 100 pesos de cada uno de mis compañeros, que si me haces el favor de verlos, nos sirve a nosotros para comer. Nos va a servir para abonar a la renta, porque no nos van a perdonar la renta. Una cosa es que nos den tiempo esparciado para que de aquí a octubre, noviembre, yo la pueda pagar, y otra cosa es que te la condonen. Son cosas muy diferentes. Para GM Noticias, Uriel Ángel, reportero. Así las cosas en la capital del estado con los comerciantes de aquel municipio. Y vamos a cambiar de tema, ya que la temporada de lluvias, ciclones y huracanes será más intensa este año. Ya iniciaron las temporadas y concluye el 30 de noviembre. La
temporada de lluvias, ciclones y huracanes será más intensa este año, advirtió la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Acapulco, tras informar que podrían formarse de 8 a 10 huracanes en el Océano Pacífico. El titular de la dependencia, Cuauhtémoc Galloso Pérez, informó que por instrucciones de la presidenta municipal Adela Romano Campo, todas las dependencias operativas se encuentran listas para atender las 104 áreas clasificadas como zonas de riesgo, alto riesgo e inundables. El funcionario indicó que ya iniciaron las visitas de escuelas y espacios públicos donde cada año se instalan los albergues o refugios temporales para que sean ocupados en caso de que se requiera realizar evacuaciones de vecinos cuya vida pueda estar en peligro. En esta ocasión, por la emergencia de salud por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 causante del mortal COVID-19, se establecerán medidas adicionales de prevención para evitar contagios, lo cual implica un doble de reto en las tareas de salvaguardar a la población. Galloso Pérez reiteró el llamado a la población para extremar precauciones en la temporada de lluvias que inició este viernes 15 de mayo y concluye el lunes 30 de noviembre, tras advertir que para el Pacífico mexicano se esperan de 15 a 18 ciclones. No tienen cómo poder sustentar sus necesidades. Nuestros trabajos son legítimos. Llevamos de un año a 15 años de trabajo continuo y venimos pidiendo al señor gobernador del estado que nos ayude, que nos resuelva nuestra situación laboral de los vectores de contrato en el estado de Guerrero. Las personas desempleadas eran encargadas de realizar trabajos de fumigación y repartición de abate y que representan el 90% de trabajadores en el combate contra el dengue. Expusieron conocer que ya existen casos de dengue y Análisis e inteligencia, control y vigilancia, área pericial, consultorio médico y psicológico, despacho para asesoramiento, así como un gimnasio. Al frente estarán policías ministeriales, ministerios públicos, peritos en criminalística, en informática forense y psicología, médico legista, así como también personal administrativos. Este es un esfuerzo en conjunto para mejorar instalaciones y eficientar las acciones de coordinación y continuar disminuyendo el secuestro en Guerrero. Con acciones concretas para erradicar el secuestro, en Guerrero hacemos lo correcto. Siguiendo con la información, reconoce el gobernador Héctor Astudillo Flores el compromiso y la solidaridad de la Sedena con el pueblo de Guerrero. Tras casi 5 años de administración estatal y a pesar de la contingencia que ha generado en el mundo el nuevo virus COVID-19, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional no han dejado de tener el compromiso y solidaridad con la población en Guerrero, hecho que ha sido reconocido en múltiples ocasiones por el gobernador Héctor Astudillo Flores. Ayer lunes, elementos del Ejército Mexicano, al mando del coronel Guadalupe Cortés Agón, comandante del 6 Batallón de Ingenieros de Combate, informaron al gobierno de Guerrero que están preparados con el plan DN-3 para apoyar a la población y atender las emergencias que puedan presentarse en esta temporada de ciclones y huracanes. En su participación, el capitán primero de Zapadores, Miguel Ángel Sánchez Espinosa, indicó que este batallón se encuentra preparado para implementar el plan DN-3 en su fase de prevención, auxilio y recuperación en beneficio de la población civil del estado, en coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y de protección civil. Mencionó que este batallón lo conforman 3 agrupamientos que cuentan con equipos de seguridad, de trabajo, de control de albergues y de búsqueda, rescate y evacuación, además de una cédula de servicio de transmisiones y sanidad, 2 embarcaciones de reconocimiento y evacuación, una sección de plantas potabilizadoras de agua y una sección de maquinaria pesada. Por su parte, el capitán segundo de Zapadores, Javier Roberto Salazar Palma, presentó el parque vehicular del que disponen los ingenieros de combate, detallando que cuentan con un puente vehicular para el apoyo de la sociedad civil en caso de necesidades públicas y un puente militar desmontable, además de un remolque de cocina comunitaria con energía eléctrica, con capacidad para alimentar a 300 comensales con raciones calientes 3 veces al día y que en la parte posterior cuenta con 2 dormitorios para 36 elementos. Por último, se informó que se cuenta con un remolque que opera como puesto de mando, que al mismo tiempo se convierte en un centro coordinador, el cual cuenta con los servicios indispensables para formar, junto a los 3 órdenes de gobierno, una gran fuerza para el apoyo de las familias guerrerenses en la temporada de estos fenómenos meteorológicos, informó Cindy Campuzano. Es
siguiendo con más noticias, ratifica el gobernador Héctor Astudillo Flores que ninguno de los 81 municipios del estado de Guerrero regresaron el día de ayer a actividades esenciales. Como usted verá, pues las autoridades federales comentaban que los municipios que tenían el semáforo en verde, esto debido a la pandemia del coronavirus, pues iban a regresar con sus actividades progresivamente, tomando siempre las medidas preventivas para evitar la propagación de coronavirus. Pero aquí el gobernador ratificó que ninguno de los 81 municipios regresaron. Y el hospital de Chilapa es este, que se ha acondicionado nuevo para COVID-19. Va a tener este hospital 50 camas, 20 específicas para el COVID-19 y 30 para enfermos no graves. Reitero que ninguno de los 81 municipios está regresando. Vamos a esperarnos la próxima semana para ir haciendo valoraciones. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que cada quien ponga su parte. Lo dije ayer. Tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo. Hay mucha movilidad y hacer conciencia de que esto no es un asunto de broma, es un asunto muy serio. Lamentablemente, hasta este momento, 112 personas han fallecido. Yo quiero expresar mi más amplio reconocimiento hoy. Las doctoras, los doctores, las enfermeras, los enfermeros, por su trabajo que están haciendo. Por favor, cuídense mucho. Quédense en casa, sigue la sana distancia y sigue, por supuesto, quédense en casa. Como lo mencionó el gobernador, mientras exista mayor movilidad de las personas en las calles, pues habrá mayor propagación de este virus del COVID-19, y así pues continuaremos en cuarentena aquí en el estado de Guerrero. Es mejor cuidarse, quedarse en casa los que puedan, y los que tengan que salir, pues seguir con estas medidas preventivas que las autoridades nos recomiendan. Con esta información pues vamos a un breve corte comercial, pero regresamos con mucho más aquí en su noticiero GM Noticias. Dineme y panyeye samantle, sanahuatilistle, zapatilistle, y canón coronavirus. Huancetonale y panoxetonale, un tepanotilistle, ya shmushelo. Huanchtenoza y pan, un tepostanostle, 800-772-5834. Shmukawa mochan. Gobierno del Estado. El 67% de la violencia contra las mujeres ocurre en su propia casa. La contingencia por el coronavirus expone a muchas niñas y mujeres a pasar más tiempo con su agresor. La cuarentena pide ayuda al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. No hay violencia pequeña. Gobierno del Estado. En el sistema de transporte Acabús ya aplicamos medidas de higiene profunda para evitar contagios. Evitar la propagación del coronavirus es responsabilidad de todas y todos. Gobierno del Estado. Por disposición oficial, las playas de Guerrero están cerradas. Atiende la contingencia sanitaria por coronavirus o COVID-19. Quédate en casa y evita contagios. Gobierno del Estado. Si tu hija cambia bruscamente de humor o su manera de comer, se aísla o no quiere hablar, tiene comportamientos sexuales no propios a su edad, comezón, dolor o ardor genital, está siendo víctima de violencia sexual. Ve de inmediato a cualquier unidad de salud. Si conoces a una niña embarazada por violación, puede ir a cualquier hospital general de la Secretaría de Salud y solicitar información sobre la interrupción del embarazo. No hay violencia pequeña. Alerta de género. Gobierno del Estado. Dineme y panyeye tlamantle, tlanahuatilistle, tlapatilistle,
y canón coronavirus. Huancetonale y panoxetonale un tepanotiliste hueitias. La titlatlase, titotonia, mitzcocua mozonteco, y huanchtihuele timigiotia, xmoxelo, huanchtenoza y pan un tepostanostle 800-772-58-34. Xmocagua mochan. Gobierno del Estado. La presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, entregó mascarillas de acetato al Hospital Estatal de Cancerología, Hospital General de Renacimiento, Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Hospital de Oftalmología y el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Un saludo para todos ustedes y un abrazo lleno de salud. Estamos aquí con el doctor Marco Antonio Jiménez, con Nelson de Cancerología, haciendo entrega de estas caretas realizadas con acetatos que ustedes amablemente nos han donado. Queremos decirles que también vamos a hacer entrega del gel antibacterial que tanto personas de la sociedad civil como la UAGRO nos han regalado. También queremos decirles que se han elaborado más lonas. Este tipo de lonas las vamos a entregar también aquí, le entregamos al doctor, a Nelson. Recuerden, yo te protejo a ti, tú me proteges a mí, usando la careta de acetato o la mascarilla casera. ¡Gracias! Multicable cuenta con el internet más rápido y al mejor costo, con paquetes de 3, 5 y 10 megabytes de internet bidireccional. Así que ahora podrás disfrutar de nuestro combo con la mejor televisión y el internet a una gran velocidad. No lo pienses más y contrátalo ahora. Pregunta a nuestros asesores. Grupo Multicable, conéctate ya. Por disposición oficial, las playas de Guerrero están cerradas. Atiende la contingencia sanitaria por coronavirus o COVID-19. Quédate en casa y evita contagios. Gobierno del Estado. Tineme y panyeye tlamantle, tlanahuatilistle, tlapatilistle y canón coronavirus. Huancetonale y panoxetonale. Un tepanotiliste hueitias. La titlatlase, titotonia, mitzcocua mozonteco, y huanchtihuele timigiotia, xmoxelo, huanchtenoza, y pan, un tepostanostle, 800-772-58-34. Xmocagua mochan. Gobierno del Estado. El 67% de la violencia contra las mujeres ocurre en su propia casa. La contingencia por el coronavirus expone a muchas niñas y mujeres a pasar más tiempo con su agresor. La cuarentena no significa soportar maltratos. Si padeces violencia, pide ayuda al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. No hay violencia pequeña. Gobierno del Estado. Continuando con las acciones de sanitización y desinfección en áreas públicas, como ya se hizo en hospitales, plazas, terminales de autobuses, mercados, cajeros bancarios y lugares donde se concentra la población, a fin de frenar la propagación del coronavirus, este día tocó la tarea de limpieza en los centros de reinserción social en el estado, para evitar contagios de COVID-19 al interior de los penales, garantizando con ello la salud de su población. El gobierno del estado informó que se dará prioridad a los 5 cerezos con mayor densidad poblacional, por lo que se dio inicio a las tareas de sanitización con Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Gobierno del Estado. Cuenta con el
internet más rápido y al mejor costo, con paquetes de 3, 5 y 10 megabytes de internet bidireccional. Así que ahora podrás disfrutar de nuestro combo con la mejor televisión y el internet a una gran velocidad. No lo pienses más y contrátalo ahora. Pregunta a nuestros asesores. Grupo Multicable, conéctate ya. Gracias por continuar con nosotros y siguiendo con las noticias. La Auditoría Superior del Estado y la Universidad Autónoma de Guerrero coordinan acciones que buscan el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos, esto a través del diplomado virtual que dio inicio el día de ayer. Este lunes inauguramos nuestro diplomado virtual en habilidades de comunicación y relaciones en las organizaciones, impartido por catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero, dirigido a servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. Durante su mensaje, el maestro Alfonso Damián mencionó que es estratégico para nuestros servidores públicos la capacitación en este diplomado. Nosotros tenemos que vaciar nuestros resultados derivados de esta fiscalización en observaciones, y estas observaciones pues hay que saber redactarlas, hay que saber plantearlas, que para nosotros es estratégico este diplomado. Ahora estamos muy agradecidos con la Universidad Autónoma de Guerrero. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor Javier Saldaña Almazán, fue el responsable de dar formal inauguración, además de compartirnos su mensaje. Y, por supuesto, saludamos mucho esta buena relación entre la Auditoría Superior del Estado y la Universidad Autónoma de Guerrero. A todos ustedes, compañeros que participan de la Auditoría Superior del Estado, felicidades, porque tiene una persona que se preocupa por ustedes. Declarar inaugurado este diplomado que se imparte de manera virtual por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es importante mencionar que, derivado de la contingencia por la COVID-19 por la que atraviesa nuestro país y respetando las medidas sanitarias, este diplomado lo toman nuestros servidores públicos en línea, desde sus hogares a través de las plataformas tecnológicas que permiten a la ACE Guerrero reforzar las habilidades y competencias de nuestros servidores públicos en el ámbito de la comunicación a través de la capacitación continua. Durante la inauguración nos acompañaron de manera virtual por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero la doctora Neysi Palmero Gómez, coordinadora de este diplomado, y la tesorera general, la maestra Leticia Jiménez. Y pide el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, a la ciudadanía acatar el programa de Quédate en Casa los últimos 13 días del mes de mayo. A 48 días del programa Sana Distancia, el gobernador de Guerrero llamó a la población a quedarse en casa en estos últimos 13 días del mes de mayo para evitar más contagios de COVID-19, que el día de hoy suman 894 casos confirmados. Durante su informe diario al mediodía de este martes, el mandatario recordó que desde el pasado 2 de abril se dictaminó el programa Sana Distancia y el cierre de centros turísticos, por lo que solo quedan 13 días del programa, que indica no acudir a centros con aglomeración de personas y permanecer en sus domicilios. Hay que reconocerlo, se relajó la movilidad. Hay mucha gente en las calles. ¿Cómo se va a disminuir esta pandemia? Pues evitando el contagio es una de las maneras que se han recomendado, no en México, en el mundo. Y esto es muy importante, que nosotros volvamos a insistir en que todas las personas se queden en casa. Nos faltan 13 días para llegar al 1 de junio. El mandatario estatal dijo que a partir del día 1 de junio se iniciarán las construcciones que quedaron pendientes en los meses que se dictó el programa de la sana distancia. En cuanto al tema de turismo, el gobernador dijo que la reactivación será mediante protocolos enlazados nacional e internacionalmente. Y también es muy importante que ustedes sepan que a partir del 1 de junio, seguramente o antes, vamos a ir diciendo qué vamos a hacer con el turismo. Hay una pregunta que dice, ¿cómo será la vuelta? ¿Cómo será la vuelta a la normalidad en el tema turístico? Será a través de protocolos enlazados.
nacional e internacionalmente. No podemos hacer algo en Acapulco que no se haga en la Ciudad de México, que también tiene turismo, o que no se haga también lo que se haga en Acapulco, en Iztapas y Guatanejo, o que se haga en Puerto Vallarta. Serán protocolos nacionales ligados a lo internacional. El funcionario estatal dijo que es de interés la apertura de negocios, hoteles y las distintas playas del estado, pero que es primordial cuidar la salud, por lo que indicó a la población de Guerrero quedarse en casa en los últimos 13 días que faltan para culminar el mes de mayo del año en curso. Para GM Noticias, Uriel Ángel, reportero. Siguiendo con más noticias, celebran cumpleaños de paciente con COVID. ¿Sabe de qué manera la celebraron? Con haciendo una videollamada del paciente a su familia. Tranquila, no te esfuerces. Da mucho gusto verte. No te sientas solita, ya estamos pensando en ti todo el tiempo. Que mi familia es mi motor, pues yo tengo que salir ya sola, pero también con el apoyo de ellos. Y voy a lograrlo. El Seguro Social es una institución enorme, gigante. Pero más gigante son todas las personas que son parte de esa institución. Médicos, enfermeras, gente de limpieza. Entonces es un trabajo titánico el que todos ellos están haciendo para cuidarnos. Cuídense, cuídense la demás gente. Un gran mensaje que les da a todas las personas que tenemos salud, que no creen en esta pandemia del coronavirus, a cuidarse y a cuidarnos entre todos los ciudadanos. Y cambiando de tema, ahora vámonos hasta el municipio de Taxco de Alarcón, donde trovador taxqueño José Antonio Castrejón, llamado mejor conocido como Toño el Águila, hereda el gusto por la música. Antonio, conocido como El Águila, heredó de su familia la afición por la música. Vamos a conocer su historia. Acompáñanos. No, porque con tus besos encuentro dulzura, porque tus caricias me dan amargura, porque no vivimos lo mismo de ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia. Pues mira, desde pequeño, Raúl, me gustó cantar. Veía yo a mis tíos, principalmente en el taller de platería, ves que se daba mucho eso, ¿no? De escuchar la obra del platero. Un tío mío, Francisco Castrejón, le gustaba mucho cantar, y en el motor se nos daba por cantar o estar calando alguna actividad dentro del taller de platería, pero siempre escuchando música muy muy agradable, la verdad. Pues mira, gracias a Dios hemos estado en diferentes lados, pues hemos ido a trabajar con familias a Cuernavaca, bueno, al estado de Morelos, principalmente Cuernavaca, a la Ciudad de México, hemos ido también a Acapulco, allá ahora sí que donde nos llamen, ahí estamos, Chilpancingo también. Cuando no hay gente que te pone la atención de vida, que no interactúa contigo, es muy difícil, se torna un ambiente muy pesado. Y la verdad, eso nos provoca el no cantar a veces con las ganas, ¿no? Pero cuando hay gente que le gusta tu trabajo, que te piden canciones y están contigo, híjole, la verdad, te sientes como pez en el agua, y es algo padrísimo. Hasta el tiempo se va y hasta regalas un poquito más de tiempo.
Pues más que nada un saludo para todo todo el pueblo de Taxco y lugares circunvecinos. Porque no vivimos lo mismo de ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia. Porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás. No, no, no. Y si usted todavía no cuenta con el servicio de internet, pues qué espera, venga a las instalaciones de Grupo Multicable y pregunte por nuestros servicios, ya que contamos con el servicio de hasta 3 megabytes, 5 megabytes y 10 megabytes de internet a precios muy económicos y accesibles a su bolsillo. También contamos con combos que van desde 500 pesos. El combo incluye cable más internet de 5 megabytes por tan solo 500 pesos. Pero si usted quisiera más velocidad, también contamos con cable más internet de 10 megabytes por tan solo 650 pesos. Venga, ¿qué espera? Acuda a las instalaciones de Grupo Multicable y acérquese a alguno de nuestros asesores que con gusto lo atenderán. Ahora vamos a ver qué es lo que sucedió un día como hoy en nuestras efemérides. Un día como hoy, 19 de mayo, pero de 1822, se ratifica a Agustín de Iturbide como emperador del primer imperio de México. También, un día como hoy, pero de 1889, muere Francisco Díaz Covarrubias, quien levantó la carta geográfica del Valle de México. Y con esta información concluimos el día de hoy nuestro noticiero, pero los esperamos el día de mañana en punto de las 7 de la noche con más información de lo que aconteció en el estado de Guerrero, aquí en su noticiero GM Noticias. Soy Mariel Ursúa, me despido no sin antes agradecer a todos nuestros televidentes que nos vieron a través del canal 10 de Grupo Multicable y también a todos aquellos cibernautas que nos vieron a través de esta red social de Facebook, nos pueden encontrar como canal 10. Ahora sí me despido, que pasen una excelente noche y nos vemos hasta el día de mañana.